Light Babies, el día de hoy se vino porque hoy les voy a hacer mi videito de hago mi mascarilla de aloe vera, ok, y el spray de para que os crezca vuestro cabellito de romero. Así que nada, mis amores, comencemos primero haciendo la mascarilla natural de aloe vera, pero mis amores, la tenéis aquí. La podéis comprar en fruterías porque yo he visto las hojas grandísimas que la venden en las fruterías o algunos supermercados como Carrefour lo podéis encontrar. Así que nada, cuando lo compréis o lo tengáis en casa o vuestra abuela o vuestra quien lo tenga, lo tenéis que poner en agua durante una noche, un día o dos días como lo dejé yo, para que tire todas las toxinas y no nos haga daño en nuestra piel ni en nuestro cabello. Entonces nada, mis amores, comenzamos con nuestra mascarilla para el pelo. Bueno, mis bebés, comenzamos. ¿Con qué vamos a comenzar? Vamos a empezar a pelar nuestra aloe vera con ayuda de un cuchillo y una cuchara. Luego vamos a utilizar los recipientes y lo que vamos a utilizar para nuestra mascarilla para el pelo, ¿vale? Y vamos a utilizar el recipiente de, evidentemente, que va a ser nuestra base para nuestra mascarilla, un mini primer, o sea, una batidora, no sé lo que vosotros queráis, pero tenéis que batirlo, maricones. Luego vamos a utilizar el aceite de coco, que el aceite de coco va súper bien para hidratar el cabello y es esencial. Esto es aceite natural y lo podéis encontrar en cualquier supermercado. Luego le vamos a poner un potenciador a nuestro pelo para, evidentemente, pues, queratina. Que esta queratina la compráis también en tiendas maricas y este va a ser como un plus para nuestra mascarilla natural para el pelo. Y por último, nuestro acondicionador. Y bueno, comenzamos poniendo nuestra acondicionador, que es vuestro acondicionador. ¡Oh! ¡Oh! ¡No! ¡Maricón! ¡Te lo estoy liando! Bueno, vuestro acondicionador, evidentemente, de confianza. Vamos a poner nuestro... ¡Ah! ¡Ay, marica! ¡Oh! ¡Se me sale! Nuestro... ¿Cómo se llama? Nuestra... bueno, esto. ¡Ah! ¡Se me olvidó! ¡Soy bruta! Bueno, eso, la maricona, eso, que maricona asquerosa. Y le vamos a poner nuestro aceite de coconut. Y ya una vez le vamos a poner nuestra aloe vera y lo vamos a batir. Marica, ¿cómo se llamaba esto? Colágeno. Colágeno, sí, eso. Y bueno, vamos a proceder. Vamos a proceder a abrir nuestra aloe vera. Nuestra aloe vera tiene muchos beneficios para nuestro cabello. ¿Cómo cuál, boludes? El aloe vera sirve para que tu pelo seco se hidrate. Tu pelo asqueroso se reviva porque esto es un hidratante natural. ¿Cómo es un hidratante natural, maricas? Por esto tiene muchos beneficios hidratantes y reparadores para tu cabello. Esto es un anuncio promocionado por Aloe Vera. No me entiendo. Y ya. Miren cómo sale la pulpa, marico. Esto es tan beneficioso, maricas. Una vez al mes, yo siempre les recomendaré que hagáis esta mascarilla de aloe vera. Esta mascarilla de aloe vera es súper buena para que tengáis brillo. Vuestro pelo se fortalezca, se endurezca, no se os cae. Bueno, caerse no, porque esto no sé si es para la caída. Bueno, no sé si es para la caída del cabello, pero nosotros seguimos. Miren, ahí está la pulpa y tenemos todavía estas de aquí para acabar, para terminar nuestra mascarilla de aloe vera, porque niños, de verdad, o sea, esto, vosotros me preguntáis, Jackie, dame consejos para tener el pelo largo, hidratado, tan bonito como el tuyo, maricas, porque hay que cuidarlo, porque si tú eres una perra que no te lo cuidas, pues amor, normal que se te caiga el cabello, porque solo te pasas poniendo tintes en tu cabello y lo único que haces es estropearlo. Por eso hay que hacerse cosas también naturales de vez en cuando, porque eso viene muy bien. Para eso la naturaleza, las plantas, Dios, el universo, a quien chucha creas tú, pues nos ha dado, nos ha regalado esto. Estas plantas medicinales, maricos, porque esto se utilizaba antes porque no había tanta tecnología, perres. Entonces, nada, una se hace sus mascarillas naturales para tener ese pelo de leona que una tiene. Así que nada, mis amores, vamos. Y vamos a proceder a licuar nuestra mascarilla. A ver, como podéis ver, aquí tenemos todo, se tiene que juntar y le damos duro, duro, duro contra el muro. Pues nada,
nada, tenemos que batirlo bien, niños, para que nuestra mascarilla quede hermosa y nos pueda, pues, evidentemente hidratar nuestro cabello. Y pues nada, vamos a acabarlo porque vamos a comenzar ahora. Vamos a colocarnos nuestra mascarilla una vez acabemos de batirlos. ¡Ay, la espumita, güey! ¡Qué asco! ¡Kinsastic! Y listo, ya tenemos puesta nuestra mascarilla de aloe vera natural y vamos a dejar que actúe porque esto tiene que hidratar, tiene que cicatrizar si tuviéramos las puntas abiertas y sobre todo esto es un hidratante natural que va súper bien para nuestro cabello y para la piel, también es beneficiario para cicatrizar y también para quitar manchas. Así que nada, mis amores, aquí ya tenemos puesta nuestra mascarilla, nos pondremos nuestro gorrito y lo dejaremos actuar durante una hora para que hidrate bien el pelo. Hay gente que se lo deja dos, yo me lo dejo dos horitas, pero bueno, ¿y esto qué va a hacer? Pues que hidrate, brille nuestro cabello, nos fortalezca, que sea más fuerte, y estas mascarillas son beneficiosas pues para nuestro cabellito y nuestro cuidado personal. Así que nada, esperaremos dos horas o una, nos retiraremos la mascarilla y os enseño pues evidentemente el resultado de la mascarilla natural de aloe vera. Bueno, bebés, y les dejo aquí evidentemente el resultado de la mascarilla de aloe vera. O sea, estoy flipando porque mirar cómo se pasa el peine, cómo brilla, porque aparte que evidentemente que me cuido el cabello, ¿vale? El pelo se queda sedoso. Yo no sé si os fijáis cuando pasa el peine así, pero queda sedosito, queda súper bonito, brillante, hidratado, como podéis ver. Pelo, pues evidentemente, Pantene. Así que nada, siempre recomiendo, como os dije, una vez al mes, vuestra mascarilla de aloe vera. Y la verdad que efectivo, mirar qué hermosura, cómo brilla, pelo hidratado y suavecito. Así que nada, contenta, niños, con los resultados de mi mascarilla de aloe vera para el pelo. Hi, bitches. Bueno, me han avisado media hora, yo estaba en pijama en mi casa y nada, así que vamos a una tienda nueva que nunca he ido, no es de la que suelo frecuentar y no sé, estoy nerviosa, pero vamos a ver qué tal nos va. Y bueno, va a llegar tarde, pero a ver, lógico, me avisáis media hora tarde, así que bueno, vamos a ver qué pasa. Bueno, a ver, hemos llegado, estoy sudando como una cerda, literal, mira dónde estoy. Así que nada, a buscar la tienda y llegué a tiempo. Bueno, niños, hoy la verdad que me fue súper bien. Hoy estuve en la tienda de Osho. Nunca había estado en Osho y estuve en tienda, así que nada, súper guay. Ahora de casita a descansar, por cierto, miren. Esto es lo que pasa cuando eres bruja y tu turmalina negra ya está recargada de energía. Es decir, ya está muy llena. Entonces, ¿qué pasa? Que se enreda como diciéndome, chica, tienes que limpiarme. Y tengo que limpiar un montón de amuletos de protección que tengo porque es lo que tiene de ser brujita. Así que nada, miren, miren mis vistas. Pues eso, a casita. No sé por qué la gente los sábados me dice, ay, ¿por qué no sales de fiesta? Niños, yo no salgo de fiesta, yo voy a mi casa a limpiar amuletos energéticos y a tirarme hoy las cartas porque las necesito, de verdad, porque vaya día los que llevo, ¿eh?